Como los campeones que son para su pueblo, fueron recibidos los integrantes del equipo de béisbol de Bayamo, quienes representaron a Cuba en la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. Atletas y entrenadores realizaron un recorrido por algunas de las principales arterias de la capital granmense, donde recibieron el cariño y el respeto de los bayameses. Aunque el recorrido fue en horas bien tempranas de la mañana, los hijos de esta tierra salieron a las calles a darles la bienvenida a los pequeños alazanes como muestra de la admiración que sienten por ellos. En la primera plaza de la Revolución en Cuba, el pueblo, junto a las autoridades políticas y gubernamentales del territorio, directivos del INDER en la provincia y otros dirigentes, le dieron la bienvenida de manera oficial. Allí fueron reconocidos los atletas que más se destacaron durante el torneo y se estimuló también al resto del equipo por su destacada actuación. El verdadero protagonista que son los niños, entregaron corazón y alma para en esta competencia dar lo mejor de sí, mostrar un buen espectáculo y tratar de buscar el resultado. No así decirle que ya por primera vez se cantó el himno en Miami, ya ellos por primera vez están en la historia de la Serie Mundial de las Pequeñas Ligas. Con su actuación ustedes nos han regalado no solo optimismo, confianza, esperanza, ustedes nos han regalado también el sueño de que Bayamo seguirá siendo un municipio con una alta participación dentro del béisbol, que continuará cosechando éxito y que hay futuro dentro del béisbol en nuestra provincia por mucho tiempo. En coche, símbolo de Bayamo, recorrieron los peloteritos su ciudad. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.